go over some calculations that we did for the rain system? Ahora vamos a ver unos cálculos que hicimos con respecto al sistema de recolección de lluvia. The first thing we did was measured the roof. Lo primero que hicimos fue tomar las medidas del techo. So it was 12 feet by 15 feet. Fueron 12 pies por 15 pies. We multiplied and got 180 square feet. Y obtuvimos 180 pies cuadrados. So then we multiplied that 180 square feet by 0.6. Luego multiplicamos estos 180 pies cuadrados por 0.6. We use 0.6 because on every square foot of roof you can collect 0.6 gallons per inch of rain. Y utilizamos este 0.6 porque por cada pulgada del techo uno puede recolectar 0.6 galones de agua. And so when we multiply 180 times 0.6, we get 108 gallons per inch of rain. Y cuando multiplicamos 180 por 0.6, obtenemos 108 galones por pulgada. Except in reality, we don't collect every drop of rain. Excepto que en realidad, en la realidad, no estamos recolectando cada gota de agua que cae del cielo. So we assume we're going to lose about 20%. Y por eso vamos a asumir que estamos perdiendo 20%. So then we multiply 108 gallons times 0.2. Entonces multiplicamos 108 por 0.2. That's what we lose. Esto es lo que perdemos. And we get 86.4 gallons per inch. Y eso nos da 86.4 galones por pulgada. And so now we say, well, in an average rain year. Entonces vamos a pensar en un año, el promedio de lluvia anual. How many gallons could we collect? ¿Cuántos galones podríamos nosotros recolectar? So in this area, 40 inches per year is average. En esta área de Eugene, 40 pulgadas es el promedio. So we multiplied and we got 3,456 gallons. Y lo multiplicamos por 86 y nos da un total de 3,456 galones por año. And then the very last thing we did. Y lo último que hemos hecho aquí. Was figure out how many inches of rain would it take to fill the tank. Fue calcular cuántas pulgadas de lluvia se necesitan para lograr llenar el tanque. And we calculated 17.9 inches. Y ahí calculamos que iban a ser 17.9 pulgadas. So after about 18 inches of rain, our tank will be full. Entonces quiere decir que casi después de 18 pulgadas de lluvia, nuestro tanque va a estar lleno.